Y estaba... Vaya. Vamos. Uy, el cable. Ay. Uy, ya me está persiguiendo por aquí un casquito rojo que lo estoy viendo, míralo. Por aquí. Vamos a ver quién es el contacto de este hombre. Oh, ¿De quién será esa escultura? Perrete. ¿Qué tal, Maldorancillo? Bienvenido. Vamos a ver si llegamos a hablar con este hombre, a ver quién es. Te perdones. Mata al carbur. Las estatuibles. Sin duda sus escultores son maestros del oficio. ¿No se ha pasado cerca de algún herrero? No, no. Me parece que no. Sandra, por Dios, escala. Ay. ¿Por aquí herrero? No, ¿verdad? No. Cerca, no. Vale, vamos a ver. Aquí cerca el contacto de este hombre. Yo es que eso, como no puedo quitarlo. Hay un herrero. Vale, tenemos a este hombre por aquí cerca. Y un herrero también aquí al lado este. Vamos a hablar con este hombre, unas palabrejas. Buena. A ver, yo traigo... muchas cosas traigo. Vale, esto era... Ah, bueno, que está aquí para... Vale, viene todas las mercancías. Esta la vamos a vender. Vale, algunos los vamos a desmontar y otros a vender. ¿Qué tal, Maldorancillo? Una guadaña. Vamos a vender este por ejemplo. Para ver si tiene este hombre obsidiano. Mejora la armadura. Hombre, Alcabel, bienvenido, ¿qué tal? Esto no, a ver, este es... No, este es el de Barnabas, no. Este lo voy a vender. Esto. Quiero que me dé obsidiana. Desmonta. Vale, a ver si tiene este hombre obsidiana para comprarle. Joder, no tiene ninguna obsidiana, qué barbaridad. ¿Qué vendría? Me metí ayer, ¿y sabes lo que me pasó ayer cuando me metí? Que tres veces, cuando fui a acercarme al barco para empezar la misión del barco, que se pone al helo del barco, se me cerró el juego. La cerró del barco y... Cuando volví otra vez al barco, otra vez se me cerró. Y ya la tercera, cuando ya estaba viendo la tienda de Norbit, se me cerró otra vez ya. Se me cerró tres veces ya. Es que no la abrí más, tenía hasta las narices.
Mira, como yo ya sé, yo ya la había jugado el año pasado. Digo, mira, como lo he visto. Porque se me cerraba todo el tiempo. Otra vez se me cerró. Yo como no tengo alpa, no puedo poner Persona 5 aquí. Si no lo pondría. El mar ese era el que había muchos bichos, ¿no? O contaminación o algo así, creo que me dijiste. Que había que ir bien protegido. Muchas gracias. Pues eso, al caber que tres veces se me cerró. Jugué un poco, pero ya a la tercera vez ya dije, mira, yo no, porque entre el rato que está en iniciarse, en carga, digo, mira, yo ya no me tomo. Es que eso, es que nos está pasando a todos el Xbox One y a Ubisoft se le está pelando mucho. Pasó también con el anterior, lo mismo. Y obviamente no van a recibir. Si el fallo lo arreglasen, yo el festival lo terminaba, no me importa, pero como no lo van a arreglar, pues ya está. Me parece muy mal por parte de Ubisoft. Se está notando cómo está dejando de lado a gente de Xbox One y por ahí, y se está poniendo con Play 5 y con Series S y X. Y me parece muy feo. ¿Y fuiste sin armadura? ¡Qué peligro! Pues yo llevo en dos festivales que me dan problemas. Y este más o menos puedo meterme en el juego, es verdad que puedo estar un poco, pero se me cierra. Pero es que ya van dos. Yo espero que el mes que viene, que metan el Sí. final, Habló de no una pase lo votación mismo. de ostracismo, pero no me No pase dijo ya qué lo iría a mismo ya, hacer. apaga y Pues vámonos, claro vamos. que no. Para eso es. Si alguien es exiliado, A ver, puede que nos cuenta volver. este hombre. Si lo hace, será Pero tiene que castigado. ser el contacto de Pericles, que tenemos que hablar con él. ¿Qué hay que hacer para ser condenado al ostracismo? Basta con que te perciban como una amenaza para la ciudad. Y luego depende del grupo. Bueno, como una Ha habido amenaza. exiliados solo por caer peor que la persona opuesta. Hay por ahí uno ya ¿Qué pinto persiguiéndome, un yo en mercenario esto? me está buscando. Ya ha votado todo el mundo. Los contarán dentro de muy poco. Coge los ostraca de esta bolsa y Sí. por ellos los que están. ¿Quieres Sobre que todo amañe el este ostracismo? segundo año que No están quiere repitiendo los venganzas. Y festivales, tendrá su está, fin. la primera vez Trae de que los vuelta la soltaron bolsa los del estanque y festivales yo me iban ocupo bien. del resto. Este año que Nadie lo me están da entrada o repitiendo y salida. están yendo. Quédate aquí. Ya te digo, como este lo he jugado, lo que no voy a poder pillar es las dos armas que hay en la tienda de Norby y los ópalos. Pero bueno, la vamos a hacer. Vale, me has dicho. Lleva el edificio este, ¿no? Y que haga un cambiazo. Vamos para allá, a ver si podemos hacerlo sin que nos vean. Lo veo difícil porque me terminan viendo. Lo intento, me terminan viendo. Vale, a ver. A ver, dime cuánta gente hay que tú puedas verlo, Ícaro. Vale, imagino que este será el cofre, ¿no? Que tengo yo que ver. ¿No hay por aquí soldado? Ah, no, coño, que es allí. Uy, que no había llegado todavía aquí, a la zona. Creo yo que era aquí. Vale, vamos para allá. Edificio logístico. Aquí va a haber Voy a gente, ir aquí va a con haber cuidado por soldadillo. aquí. Bueno, yo lo intento cazándola. Lo que se pueda. Usted que no pintas nada. Con la antorcha se encendía. La gente hay por aquí. Uf. Tenemos este aquí que no ha visto. No, no, no hay mucho. Si podemos infiltrarnos sin que no. Joder. Sobre todo, ir y salir. Vale, a ver.
Uy. ¿Quién me está viendo? No hay aquí viéndome. Me salen dos puntos. Ah, porque hay dos. Vale, vale, vale. Alcazacint. Es un jefe, ¿no? Entiendo que el cazacint es como un jefe, ¿no? Del juego. Vaya hombre, yo quería bajar por la escalera esta, están aquí cerradas. A ver. Me van a acabar viendo. A ver si pudiera cargarme alguno. A ver si pudiera hacerlo sin matar a nadie. A ver. Entonces él está en más nivel que tú, ¿no? Vale, he llegado aquí. Mierda, esto va a cerrar la puerta esta. Mierda, mierda, mierda. Coño, todas las puertas cerradas. ¿Qué pasa aquí hoy? Todas las puertas. Hay gente por medio, ¿no? ¿Dónde va? Tengo que coger esto. Me voy a llevar también esto de aquí. Vale, tengo que coger otro que está allí. Vamos a ver si soy capaz de llegar sin que me vean también. A ver. Y además, ojo, ¿verdad? Madre mía. Yo diría que está en la zona de abajo. Entro yo ahí. Sobre todo sin que me vean. Porque aquí tenemos este si pudiera cargármelo. Sí, eché yo una partidilla con más fricona. Hostia, que me ha visto aquel de allí. No, 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 no. Joputa. Largo. Coño, que viene. Que viene. Que viene. Seré joputa. A ver si puedo caer. Uy, menos mal que no, porque no lo mataba de un golpe. ¿Será hijo de pu? Y casi me ve. Yo morí un par de veces, pero está chulo eso de la horda. A ver cómo hago yo para llegar. Es que este que está aquí, en cuanto eche así para adelante, me ve. Es que me guipa. A ver. Pues terminando la misión que nos faltaba. Tenemos que hablar con su informador. Y tenemos que venir aquí a cambiar una... En fin, unas papeletas para una cosa que están aquí votando. Bueno, ha dicho otra acá. Vamos a ver si podemos hacerlo sin matar a nadie y sin que nos vean. Sin montar aquí un pollo. A ver. Espérate, a ver por dónde se mueven estos antes de bajar. Es que se puede hacerlo y sin que me vean, pues casi que mejor. Mira, hay uno ahí que estoy viendo ahí para ver, a ver si se queda quieto, a ver por dónde va. Mira, no será cerdo este. Bueno, tengo que ir a la puerta que está justo debajo de aquí, pero es que me van a ver. Vale, a ver que este se ponga ahí. ¿Dónde estaba? Vaya, hombre, ahora se mueve el otro. Madre mía, los manos a los estos. ¡Uy! ¿Eh? ¿Se ha dado cuenta? Por Dios, que no venga a buscarme. Que no hace falta, yo ya me sé el camino. Seguro que no es nada. Pero ahora está la parte de cómo voy yo a una puerta que hay aquí.
Sin que me vean, es que esa es la gracia. Porque es que me van a ver todo. ¿Ves? Está justo donde están las escaleras estas. Ahí, tengo que ir allá abajo, pero no sé cómo ir sin que me vean. Hostia, que viene para acá uno, espérate. Que viene para acá este. La madre que lo parió. Voy a tener la fina que empezar aquí a cargarme que no quería. Ay, mira, puedo entrar por allí. Es que lo demás es que si yo cayera y a este le matase de a una. No sé si lo mató, lo voy a intentar. Corre, 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 corre. No, 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 aquí. Pues tenía que entrar aquí y había otro tío ahí que me veía. Y ese que me ha matado estaba mirando aquí, aquí adelante. Voy a informar al contacto de Pericles. Vale. Ahora tenemos que intentar salirnos. Cassandra Escala, por tu madre. Corre, 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 corre. A ver si puedo subir por aquí. No puedo por ningún lado subir para arriba ahora, no me joda. Ya por Dios. A ver si puedo. No, más. ¿Qué cree que no iba a poder? Sube. A ver, ¿para dónde podemos salir que no haya gente? A ver, tenemos que ir hacia allí. A ver. Bueno, no nos han visto, que es lo importante. Me ha matado a uno. No hay que más remedio, que si no. Es que, estaba perenne ahí. Estaba a esa puerta. Es que no he encontrado otra forma de entrar. Vale, vamos a hablar con este hombre. Con el contacto de Pericles otra vez, a darle esto que hemos cogido. Lo que rapa algo, yo qué sé. No, esto nos ha robado bastante del otro lado. Vamos. Tin, 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 por aquí. Este no. Este de aquí. Y aparecía también aquí. Fue una votación y, bueno, están conformes. Están muy conformes con la votación. Pues tenemos a Alcabri y Maldoran. Trabajas muy bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Tirarlos a un pozo. Ah, parece que ha llegado el oficial. Tirarlos a un pozo. Se han contado los votos. De forma, el pueblo ha decidido que Anaxágoras será expulsado de Atenas. Es verdad que había que querían que a este para que no lo matara lo expulsaran de aquí, pero. No metas prisa, pero sé firme y constante en ello. Ahora que Anaxágoras se va de Atenas, todo será más difícil. Era mi amigo, pero más de Pericles. Es raro que no haya venido hoy a defenderlo. ¿Defendería Pericles a alguien? ¿A un amigo? Claro, pero Anaxágoras parecía satisfecho. El día nos ha traído más preguntas.
Dijiste que... Esta vez no sabe lo que te está diciendo. Como un mentor para mí. Mis mejores ideas florecieron en nuestras conversaciones. ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera y te dirá que es Sócrates. Pero eso es decir nada. Nuestros actos son los que nos definen y toda acción tiene su gozo y su precio. Dicho esto, pues, ¿quién eres tú? Soy Cassandra. Me llamo Cassandra. Aún así, no siento que te conozca. Tal vez pueda hacerlo de un modo diferente. ¿Quieres conocerme? El saber es el bien más preciado. ¿No estás de acuerdo? Los dracmas importan más, el saber importa más. Sí, yo diría que el saber, ¿no? Tener dinero y ser tonto te terminan quitando el dinero, entonces. El saber impulsa cuanto hago. Solo estamos... Ah, pero es que yo no sabía que estaba Markan aquí, Maldurón. ¿Qué arma emplear? ¿O bienvenido, Markan. Yo solo sé si hablan, los veo. De formas muy distintas. Lo aplico como puedo. Pareces alguien capaz de todo si lo crees necesario. Tal vez por dracmas, tal vez por cumplir tus propias metas. Hay mucha gente así. Imagino que es curiosidad. ¿Cómo no serlo si tú eres el motivo por el que mi amigo debe abandonar su único hogar? ¿Perdón? ¿Y este cómo cojones lo sabe? Te has equivocado conmigo. ¿Dices que me he equivocado contigo? Conocerse a uno mismo es la felicidad mayor. Aunque supiese quién amañó la votación, no te lo diría. Otra vez, nunca dije que nadie amañara nada. Sócrates, estás aquí. Aquí estoy. Te la acaba de sonsacar Cassandra, qué tonta que eres. Quería saber el destino de mi amigo, y lo hice. Diles que voy ahora. Parece que nuestra conversación termina aquí, aunque deseo que no sea la última. ¿Cómo saberlo? Pero le acabas de decir a lo tonto que estaba amañado esto, Cassandra. Piénsalo un poquito. Pero yo no puedo ver la lista, yo solo puedo ver que hay dos espectadores. ¡Ay, madre mía, Cassandra, por Dios! Te la son sacado y tontísimamente. Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? Ah, este es el puntito. Pericle. Vale, vamos a tomar la... Está aquí. Y como estamos aquí, vamos a coger la talaya esta de aquí, de camino. ¿Eso qué tendrá que ver? No, estoy haciendo una nueva partida más. Una nueva partida más. O sea, una partida, pero con todo lo que tengo de haber acabado el juego. No, después pusieron el crossover. Pero eso fue hace ya bastante tiempo. Hostia, pues va a hacer un año ya casi. Eso fue en diciembre del año pasado. Esto es lo que le falta. Santuario de la Acrópolis. Vale, yo creo que para arriba la atalaya. A pillarlo. Y luego a casa de Peri. Habla con este hombre. Maldito. No, hola, Markan. ¿Qué tal, Markan? ¡Qué bonita! ¡Mamá, por Dios! ¿Qué dice? ¿Qué susto de estatua?
Por las que hacían en esta época grande. Esta es mi Ateneo. Es que le atrae hasta la cabeza. ¿Qué crees que...? Tengo que... Lo pensara. Me va a hacer mucha arma, vamos a callarnos. Vale, aquí a lo alto. Claro, para ver todo lo que hay. Eso se llama atalaya. Ves todo lo que se ve. Estaba mirando pelis japonesas súper locas. ¿Y hay alguna o son tan... Hemos pillado la atalaya, pues entonces abajo. No se inmuta ni Cristo, oye. Yo que sé, yo estoy ahí, veo de repente caer una tía a mi lado, yo que sé, diría algo. Vale, hay que ir por aquí. Vamos a coger esto. Monumento a Hipólito. Había otra estatua. Uy, perdón, que he empujado a este hombre que estaba aquí. A ver, señorita. A ver, la casa de Pericles. A ver, pone... Uy, se entraba por aquí, ¿no? A ver si encuentro la entrada. Espérate, uy, uy. Voy esquivando gente, a ver. Yo te la encuentro, le pega un alarío, ¿no? Hombre, Dani de River, bienvenido. A ver, que no encuentro la entrada a esta casa, por Dios. Por ah. Tenía ya al lado, yo aquí es que, pasando por de verdad. Vale, por aquí tiene que ser, ¿no? Vale, aquí. La 10:17. Ay. Cassandra, ¿eres tú? Bebe. Prometiste que volveríamos a vernos y así ha sido. Y que no te metieses en problemas. Y así es. Bueno, casi ha sido. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Pepe? Bueno, trabajando para Marcos hice unos dracmas. ¿Pagaste para que te trajesen a Atenas? No del todo. Pepe... Iba a necesitar los dracmas aquí. No los iba a gastar en venir y tampoco quería esperar más. Vine de polizón. Descuida. No... No puedo creer que lo hicieses. No recuerdo mucho de Atenas de cuando era pequeña, pero de vez en cuando algo me resulta familiar. Me gusta. No puedo creer que estés aquí. Ni yo. No puedo creer que estemos en Atenas. ¡Qué distinta es de Cefalonia! ¿Pero qué haces aquí? Ayudarte a prepararte. Debo asegurar que dejes tus armas y te cambies de ropa. Así que trabajas aquí... ¿Para Pericles? No, para Aspasia. ¿Cómo trabajas así para Aspasia? Bueno, una vez en Atenas sí que me metí en algún lío. Tal vez liderara a unos huérfanos que intentaron timar a Aspasia. No sabíamos quién era. ¿Y tú hiciste que te contratase? No, me lo pidió sola. ¿Tuviste suerte? Pinta manera la chiquilla, ¿eh? ¿Por qué debo cambiarme? Es lo que se hace aquí. Al principio es raro, pero pronto te olvidas de ello. ¿Y mis armas? No te preocupes, yo las cuidaré. No querrás asustar a todos. Bueno.
Creo que ya puedo entrar. No puedes. Así no, por lo menos. A los atenienses les gusta que trates de encajar. Pero calma, tengo algo perfecto para ti. Me cambiaré. ¿Prometes que cuidarás mis cosas? Sí. Deja las armas en la esquina. Volveré cuando acabes. Bueno, se está quitando la arma, la ropa, la armadura. Me siento a disgusto con esto. Ahora estás como los demás. Lo dices como si fuese bueno. ¡Lo es! Si quieres que te tomen en serio, es la mejor manera. Créeme. ¿Eso es todo? Ahora ya puedes entrar. No temas. Has hecho cosas mucho peores. No se me ocurre ninguna ahora. ¿Seguro que no puedo llevar un arma? Ni una. Ahora vamos, entra. Ah, no te vayas sin despedirte. Pues vale. Tenemos un vestido. Mira, tenemos aquí a Herodoto. ¡Jaire, Cassandra! La poderosa mercenaria y viajera ha hecho su gran aparición. Algo tarde, eso sí. Heródoto. Los atenienses no se esfuerzan en disimular su desdén. Me alegro de ver una cara amiga. No te dejes intimidar por la compañía. Entonces dejo al pobre Pericles sin gente. Pericles no es un rey. Con el afecto de los invitados, compra al pueblo, que a su vez necesita a Pericles. En el fondo eres como ellos. ¿Crees que esta gente me ayudará de verdad? Lo harán si ganas su confianza. Y te has vestido para la ocasión. Para ganar confianza es importante parecer de fiar al final. Ahora ven, quiero presentarte a todo el mundo. La verdad es que está un poco rara con el vestido. Parece, pero este grupo perfila nuestro futuro con sus lenguas vale. Afiladas. Ah, ¿te hablan de Sófocles a ti? Y Eurípides, por ejemplo. Dos de los dramaturgos más. Mira, Sófocles y Eurípides. Disparan a dar y llegan muy lejos. Parecen enzarazados en un combate dialéctico, como de costumbre. ¡Escribe Comed Presa! ¡Comedias Eurípides! Conozco a estos, no Sófocles, no. Conocemos al otro. Parece una riña de enamorados. Hermipo, también he escrito 3 o 4 comedias. Deberías beber más. Últimamente, su actitud le ha traído más fama que su trabajo. Sin embargo, el que está a su lado, Protágoras, es un sofista digno de tanta o más loa que el gran Sócrates. ¡Mira, Sócrates! Traer a Sócrates es una buena forma de amargar la noche. Me sorprende que le dejen entrar. Oh, no te dejes irritar por Sócrates. Hoy al menos viene calzado. Y el pobre gesticulando como un mono es Trasímaco. Si escuchas con calma, comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo. Pero sus aspavientos no les dejan entenderse. No he dicho eso en absoluto. ¿Dónde está Pericles? Oh, nunca acude a sus fiestas. Me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo. Vil Sócrates, siempre presente. ¡Oh, Alcibiades! Guárdame de sus miradas de amor furtivas. ¡Oh, Alcibiades! Quédate con este, con la cara de este. Celos, le vamos a ver más besar, Alcibiades. Joder, cómo vaya la vida. No tomemos Alcibiades como ejemplo. Compórtate y no bebas mucho. Dime, ¿qué opina un amistios como tú de una fiesta como esta?
La noche va a ser muy larga. En las fiestas se vomita sangre, no se vomita poesía. ¿Esta gente es tan limpia? Si los invitados no te agradan, céntrate en el motivo de tu visita. Gracias, Heródoto. Ahora, si me disculpas, en fin. Pericles está por aquí y debo prepararle. Le diré lo que dijo tu hermano si lo encuentro solo. ¿Me dejas con toda esta gente? Te las arreglarás, palabra. Relájate, habla con ellos y concéntrate en tu búsqueda. Bueno, quédate con el alcibiado. Vale, vamos a hablar con esta gente tira por aquí. Y 25. Ah, para hablar con esto. No puedo más. Luego, tal vez. Primero, vuelve a explicarme tus razones. Entonces, ¿no son los poderosos, sino los dioses los que otorgan justicia? ¿Qué? No. ¿No has escuchado nada? No, ya sé. Tiene 26 ahora. Bueno, estos están aquí discutiendo, mami. ¿Esto? Claro. Solo empleo los términos guerra, dios o urbanidad en el contexto del observable. Puedo observar a los soldados mientras luchan. Pero, ¿me acerca eso a entender la guerra? Creo que no te había visto antes, ciudadana. ¿Serías tan amable de librarme de esta conversación absurda? Claro, hablemos. ¿De qué? Antes de que Protágoras cambiase de tema, hablábamos del próximo gran líder de Atenas, Cleón. Cleón está bien, Cleón es un idiota. No sé, no he hablado mucho con Cleón. Vamos para decir que este bueno que es un idiota. Escuché a Cleón en el Nix. Basura, incluso para ser político. Ah, eres igual que el resto de engreídos de aquí. Cleón es el candidato del pueblo y acabará con el elitismo de Pericles. Pericles y tú no os lleváis bien. Para nada. Hermipo lideró la campaña para expatriar a Aspasia y destituir a Pericles. Pero sin ningún éxito. Todavía. Pericles es el pasado. Le preocupa más perder sus preciosas estatuas que luchar y ganar esta guerra. Cleón devolverá a Atenas su gloria anterior. Recuérdalo. Si estás de parte de Cleón, ¿por qué te invita a Pericles? Se nota que no eres de Atenas. Aquí mantenemos a los enemigos muy cerca. ¿Por qué no está Aspasia? ¿Podemos estar seguros de eso? Observar su presencia sigue sin ser garantía de ello. En mi opinión, es típico de ella. Porque no está la opción, ese no le daba. El resto, con tal de ver la cara que podrían poner, yo le daba ahí. Busco pistas para encontrar a una mujer. Era espartana. Buscar y encontrar son cosas muy distintas, ¿no crees? Si contemplo el sacrificio de un sacerdote a los dioses, ¿los habré encontrado yo también por mí mismo? O si no... Ah, déjalo. Ha sido inútil, Jaire. A ver. Siguiente es para hablar por aquí, luego hablaremos con Alcibiades. Joder, espérate. ¿Esto era? Perdón. ¿Caras nuevas en casa de Pericles? ¡Ja! Eso de por sí ya es una novedad. Tienes que haber visto mi imitación de Cleón. El mono naranja. ¿Qué opinas, cosita? ¿Me has llamado cosita? Esa boca, ateniense. ¡Hablas furia! ¿Acaso estoy condenado a ser el... Hola, comandante, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te llaman? Cassandra. Hmm,
No te pega mucho el nombre, pero soy Aristófanes. Hijo mío, tú sigue por ese camino que va a terminar hacer Aristófanes. Vamos. Te iba recogiendo los piños del suelo, A ese ritmo. Uy, Eurípides. Mucho para ser dramaturgo. El hombre bueno es discreto, como Eurípides. ¿A que sí, Eurípides? Si nos disculpas, estaba a punto de impresionar al anciano con mi imitación de Pericles. El tablón la llamo. Es tu anfitrión. Políticos hasta debajo de las piedras. Digo siempre, Pericles no es la excepción. ¡Viene a por más! ¿Quieres verme imitando a Protágoras? La llamo la vejiga floja. Que vaya bien, comandante. Seguro que no. Ahora, si nos disculpas, trabajaré en tu imitación. La llamo la mona guapa. Joder, macho. Tiene todas las palabras normales de acabar, de acabar sin dientes, ¿eh? Y pedazo de subnormal. Coger esto. ¿Qué aceite? Uy, aceite de oliva. Guárdalo, que está muy caro. Habrás venido a burlarte de mí por mi combate con Eurípides. Ahorra solo a una espartana. ¿Una espartana en Atenas? Suena intrigante. Aunque si esperas que me fije en alguien que no sea yo, esperas mucho. Podrías hablar con Eurípides, ese piojoso exoftálmico de dientes amarillos. Es el segundo más cosmopolita de aquí. Pero no habla sin beber. ¿Ese piojoso exo qué? Da igual. Si lo emborrachamos, ¿hablará? Parece más argivo que ateniense. Se queda igual que yo. De forastera. Eurípides es de Argos. Muy bien. Como mínimo mejorará la fiesta. Tendrás que elegir el vino más apropiado. Lo encontrarás en la cocina. Cuando Eurípides esté como una cuba, avisa para alargarme. ¿De qué conoces a Pericles? Lo que quieres saber es de qué me conoce Pericles. Soy el mejor dramaturgo, mentor de Eurípides, amante de Asclepio, padre del teatro, etcétera, etcétera. Será un honor para él que te escondas en su cocina. Lo de Eurípides te afecta mucho. ¿Solo sois amigos? Yo no soy solo de nada, forastera. Aunque confieso que Eurípides y yo compartimos algo más que hermandad. ¿Por qué lo mancilla con ese niñato, Aristófanes? Se me escapa. Mira, ahí estoy de acuerdo contigo. No entiendo por qué está con el gilipollas del otro. El vino. ¡Fantástico! Ahora, si aceptas mi consejo, Aristófanes soporta el vino dulce. He visto cómo se pone. Completa y terriblemente delicioso. Una fiesta no está completa si no acaba nadie vomitando. Te avisaré si funciona el plan. Vale, vino dulce. Salvo el doctor arrogante, no veo a nadie distinguido. ¿Puedo ayudarte en algo? Vengo a por vino dulce. Toma, toma, pero sal de mi cocina. Tengo mucho trabajo. Vamos a hablar con este de nuevo. Te hago otra imitación. Vamos a hacer que se temple para que le dé un poquito a la lengua. Esa no es divertida. Para relajarme comienzo peleas. Tú, en cambio. ¡Rápido! Joder, va a acabar sin dientes, lo veo. Después de discutir con Sófocles, prefiero mantenerme despejado. A Aristófanes y a ti os vendrá bien una copa. Vamos a jugar. ¿Una competición? ¡Ah! ¡Buena idea! Eurípides es taciturno, pero nunca dice que no a un juego. Si nos trajeses vino, demostraría a este joven cómo bebemos los argivos. Mm.
Pericles os ha invitado a todos aquí por algo. Podemos cenar aquí y lo hará Pericles, o hacerlo con Cleón. Pero Cleón tiene el encanto típico del político. Una voz horrible, mala casta y modales vulgares. Conjuremos a Dioniso, ¿vale? ¡Esto es asqueroso! Principiante, en mis tiempos, esto era néctar de los... ¡Otra ronda! He venido porque buscaba a alguien. Sin embargo, diste la impresión de estar aquí para llenar copas. Empecemos por ahí, ¿vale? Oh. ¡Dios! El Aristóteles, ¿qué hostia tiene encima, por Dios? ¡No puedo con este pis de cerdo! Os doblaría bebiendo sin despeinarme. ¡Tomemos otra! ¿Te pongo la siguiente? ¡Este vino es terrible! Tú me caes bien. ¿Quién te trajo? Me traje sola. Sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho. ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos. No tuvo otra. Huyó para cerrar heridas. Eurípides, ponla en una hoja. Las espartanas. Es gilipollas la criatura, por Dios. Esta le pega una hostia y se desmonta. Los otros no gripen. Después de lo que pasó, dudo que volvieras. Mi amigo Hipócrates es médico. Él todavía pasa consulta en Argos. Si buscaba ayuda, él sin duda se la dio. Me encanta emborracharme y cantar. Vuelve y cantaremos juntos. Me lo pensaré. Hipócrates en Argos. Allá voy. Vuelve, dice. Vale, hay que hablar con este hombre, decirle que ya puede salir. Ya puede salir ando. Pero al otro. ¿Eurípides? Borracho. ¿Qué parte de dientes tiene el otro, por Dios? Puedes dejar de esconderte. Eurípides no te verá salir. Bueno, no verá nada. ¿Esconderme? Atiende. Atenas está en guerra. Querrán nuestros hogares, luego nuestras cabezas. Pretendo que me encuentren al menos con la dignidad intacta, lo que me queda de ella. Si ves a Pericles, agradécele otra velada inolvidable. Vale, hora de hablar con Alcibiades. Vamos a buscar a nuestro querido Alcibiades. No, está aquí dentro. No tenemos que ir, ¿no? No te pierdas esto, buenísimo. Adiós. ¡Abrid la puerta! ¡O la tirarán! ¡Mira, mira! En mi caso, le gusta mirar. Fíjate en ti. ¿Qué? ¡Autoridad! ¿Qué? ¡Agresividad! Ahora entiendo que Pericles se interese tanto por ti. ¿Venías a unirte? Alguien parecía estar sufriendo. A veces cuesta distinguir entre gemidos de placer y de dolor. O si venías, habría dejado la puerta muy, muy abierta. Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien. Creo que podemos ayudarnos. Si tú nos traes algo de aceite y yo te ayudo en tu búsqueda, puede que esté aquí. No lo creo. Creo que miraré por si acaso. Vengo con regalos. ¡Salvados! Lloraste, hijo. Y trabajasteis en la muralla. Ahora olvidaremos. ¡Divirtámonos!
¿Qué opinas? ¿Quieres unirte a nosotros? Bueno, es hora de que me ayudes, Alci. Estoy buscando a alguien. Negociante hasta el final. Me gusta. Céntrate. Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué escapó? Nadie escapa de Esparta, pero imaginemos que sí. Si fuese idiota, habría muerto. Si fuese lista, como Aspasia, ganar su independencia. Las mujeres más listas y resueltas que he conocido están en Corintia. ¿Y Rina? Las heteras. Oí que tenían su función en Corinto, pero pensaba que era la misma que en otros lugares. ¡Qué va! No se parecen a nada que hayas conocido. Una fuerza y las únicas que están allí. ¡Alci! ¡Vuelve aquí! No, la fiesta continúa. Una vez en Corinto, busca a Antusa. Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere. Nos volveremos a ver, guerrera. Antusa en Corinto. No es mucho, pero es algo. Bueno, nos ha dado info. Es que lo de la actividad es buenísimo. A ver, aunque lo vea, hay que estoy mal. Le va mucho la marcha, pero es buen tío. Lo vamos a hacer. Ah, llega alguien más que opina que el saber es lo más importante. Creía que acordamos que nuestro uso del saber es bien distinto. Ah, ¿te acuerdas? Podríamos continuar la conversación. ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? ¿Lleváis discutiendo toda la noche y aún no hay heridos? Ganasteis mi atención. Discutimos sobre el... ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímaco. ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es, como cualquier empresa digna. No veo discusión posible. Valdina es para el paciente, no para el médico. Se parece la palabra. La madera para el edificio, no para el ebanista. ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo? ¡No seas absurdo! He visto mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos. Hasta Pericles tiene sus intereses. ¿Protege sus intereses un general espartano si gobierna sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso. Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate. Practicando el arte de la guerra, ¿no obliga al general a parte de sus hombres a bajar al Hades cuando retirándose vivirían todos? Dices que un general lidera sus tropas desinteresadamente. Luego que actúa por interés, pues al retirar a sus hombres los salvaría. ¿A dónde quieres llegar? Nunca intento llegar a ningún lado. Pero sí que dijiste eso. Lo dije, pero no quería decir nada. Solo intentaba entender tu opinión al respecto. Pierdes tu tiempo. Aspasia. Me encanta. Se nota que tienes talento para el debate. Bien hecho. Sócrates es un... personaje interesante. Ah, Febe. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival.
Puedo ir a por él. Cassandra me ayudará. Cuando habla, todos la escuchan. Me parece bien. Corre. Cassandra irá detrás de ti. Ahora deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride. Me pusiste vigilancia. Sabía que no sois de fiar. Lo que sea por sobrevivir. Así llegaste. ¿Te queda bien la ropa? Es la mejor ropa que nunca tuve. Bien, algo incómoda, la verdad. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de toda la sala. Nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya. Y con discreción. Busco a una mujer que huyó de Esparta con su bebé hace años. Esperaba tu ayuda. ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en Argos. Es un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Ágata, recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcibíades me dio el nombre de un corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida en Corinto. Honesta, menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, es decir. ¿Cómo se llama? Se llama Senia. No hace mucho estaba en Ceos. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, ya. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles y a salud. A ver. A ver. ¿Para qué baje este hombre que empezó una ira? Ah, bueno, sí, pero no dónde estaban las escaleras aquí. Yo es que me he perdido. Se pone a hablar Sócrates, yo me pierdo, ¿eh? Que termina el tío liando de una manera, la madre que lo parió. ¿Cómo te lía? ¡Cassandra! No te había llamado. Aunque lleves la ropa a... Fe vio dejarte entrar. Vengo de parte de Aspasia. Quiere que bajes a la fiesta. Dice que no me relaciono con los invitados, pero odio esas fiestas. Aunque tú eres una. Únete a Heródoto y a mí. Tendrá que conformarse, ¿crees? No te apetece nada bajar, ¿verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar, comienzas a añorar el silencio. O todo el silencio del que soy capaz. ¡Ah! Fidias aguardaba su juicio, pero hiciste que le sacara de Atenas. Creía que tu madre acatarías la ley. Fidias es un gran amigo. Y arriesgarme a que le encontrasen culpable, además de otras amenazas. ¿Lo sabías? Sé que está trastornado, pero cuando seas capaz de todo por un amigo, me entenderás. No entiendo por qué decidiste expatriar a Anaxágoras. Sócrates dijo que erais amigos. No arriesgaré a mis seres queridos si puedo hacer algo por evitarlo. ¿Lo hiciste para protegerle? Anaxágoras comprendía mis miedos. 10 años es mucho tiempo, pero estará a salvo. ¿Por qué enviar a Metíoco a un barrio tan peligroso? Nunca lo habría enviado voluntariamente. Tienes amigos muy leales. Me preocupo por mi gente. Estás en peligro. Sí, sí. Lo decía Heródoto. El culto no va,
Mi vida está amenazada por cosas peores. Me preocupa más Atenas. Temo por su futuro. Espartanos a las puertas, gente hacinada dentro. No te envidio. Aún así, no querría vivir en otro lado. No conozco esa sensación. Ya encontrarás tu sitio. Aspasia, me envía. ¿Qué tardas tanto? Dile a Aspasia que ahora voy. Creo que aquí termina nuestra charla. Gracias por ayudarme. Ojalá mis invitados te sean de ayuda. Ya veremos. Vale. ¿Dónde estaban las escaleras? Aquí. Abandona el simposio. Pues ya podemos irnos. Aquí estás, pase, a ver qué dice. Trataré de serte útil durante tu empresa. Pues vale. Vamos a hablar con Phoebe, que está aquí. Pareces cansada. Solo de conversar. Creo que nunca había hablado tanto. ¿Ves cómo no necesitabas tus armas? ¿Te vas ya? He tenido atenciones de Atenas para toda una vida. Luego te acostumbras. Está bien. ¿Y qué vas a hacer ahora? Creo que lo primero va a ser ir a Zeos, que está aquí cerca. Necesito hablar con una mujer en la isla de Zeos. Iré allí primero. He oído que hay piratas. Tendré mucho cuidado. Bien. Antes de que te vayas, hazgo una cosa. Sobre Cefalonia. ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando una especie de plaga. Oye, ¿no creerás que esas fiebres...? No pienses esas cosas. Pase lo que pase en Cefalonia, no es culpa nuestra. Iré yo misma para averiguar si es cierto lo de la plaga, ¿vale? Sabía que contaba contigo. Nunca sale la misión de ir a Cefalonia a ver lo de las plagas. Nunca salió esa misión. Ahora que lo pienso. ¿No me suplicas que te lleve esta vez? No, aquí estoy bien. Y esto no es Cefalonia. Sé que vas a volver. Eso es verdad. Además, disfruto trabajando para Aspasia. Me va a dar una misión. Nos vemos pronto, Phoebe. ¡Adiós, Cassandra! Bueno, a ver. Aquí veo. Y aquí está Xenia. Va a flipar cuando la vea, ¿eh? Y no, no por lo mismo que Alcibiades, ¿qué vamos a hacer? A ver. Barco. Ahí. Muelle. Hola, montón. Heredero del recuerdo. Para afrontar tu misión, ven y... Ah, no, pero esto es... del DLC. Las historias de Grecia. Ah, esto no puedo cerrarlo, vaya hombre. La que no me ha entrado todavía es la de Cefalonia. Vale, tenemos en busca de una chica. Vale, esta es Corintia. Esta es Hipócrates y esta es Xenia. Mercenarios no ocultos. Mira que hay otro que podemos desenmascarar, a ver quién es. Seguiré a Deimos hasta el inframundo y mis hordas nos acompañan. Creo que ponía que estaba en Zeus. Vamos para allá.
¿Alguno más? Este está en Ática. Juro por mi vida y por las que les arrebataré a los demás que no volcó Cosmos. Que te den. Pues entonces hay que ir a la isla de Zeo. Sí, mira, está aquí. Pero la vamos a quitar de en medio de camino. Vale, ¿dónde está el muelle? Aquí. Vamos al muelle este. Primera parada, la pirata. Que es la que está más cerquita. La verás cuando la vea. Mira que Cassandra es grande, pero todavía. La tía es todavía más grande, ¿eh? Las ramas del culto. Juego de Heleno. No me da tiempo a leerlo de los Heleno. Vale, vamos a llamar al barco. ¿Ah? Digo, ¿qué pasa? No viene el barco. Colgué una misión en el tablón del barco. Tengo un buen presentimiento. ¡Hola otra vez! ¿Podarques? ¡Hostia! La misión de Kira, de Podarques. El isla de Mykonos. Esta era aquí. La haremos también, la de Kira. Vale, pues vamos. De la isla de Delos. Tienes años del culto, Cassandra. Se llama Podarques. ¿Acaso lees mis mensajes, Barnabas? Hombre, echado una mirada. ¿Encontraste lo que buscabas en Atenas al final? Algunas. Barnabas. No, qué pedazo de maruja. Es un buen comienzo. Ahora solo podemos confiar en el camino que nos señalan los dioses. No soy la única que busca a mi madre. El culto que quería matar a Nicolás también anda detrás de mí. No, no son rivales para ti. Tú lo has dicho. Hostia, el Barnabas, te he hecho una miradita. Será maruja el matar al Barnabas. Qué cotilla el tío. Vale, para allá. Mi sueño, ¿eh? Uy, me he acercado mucho aquí a la costa. Aquí ya, la familia ahí. ¿Ah? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo ha llegado aquí el otro también al barco? No lo he visto. Vamos para allá. Tenemos un cultista por aquí. Y por allí a la pirata se. La tía que te pide por la información una cantidad de pasta indecente. Vamos a atracar por aquí. Esta, ¿verdad? Sí, velocidad. Atracar.
Uy, que me tropiezo con Barnaba. Te he visto esconderte. Vaya por Dios. Ha chocado con gente, muy mal, Mal vamos. se empezó ya a chocarme con tu Cristo. Hombre, Homelander, bienvenido. ¿Qué tal? Zafira, la fiera calva. En fin, vaya nombre que esté hasta aquí, la mercenaria. A ver. Quiero montar al hombre este que es del cultillo, cargármelo. Y ahora ya hablamos con Zenia. Está muy alto, ¿no? Ya mismo llegamos. Pues no me va mal, aquí estamos con Cassandra. Muy chulo el vídeo de la camiseta, ¿eh? A ver, aquí hay una atalaya. Vamos a pillarla. Está aquí la cabeza del león de Nemea, la escultura. Cada unos días desaparecerá. Vale, y este hombre está aquí abajo. Vale, está por aquí. No, a ver. Está por aquí. No. Va a bajar por aquí, pero no hay hueco. A ver dónde puede estar este hombre. A ver. ¿Dónde estaba el mierdecilla este del culto? Andaba por aquí como una cueva. Altar de Yaku. Ah, mira, puede ser esto. Aquí. Puede ser. A ver si por aquí donde está este tío. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Y aquí está este del culto. Vamos a confirmar que este tío está muerto. Vale. Ya no causarás más tortas. A la mierda sequilla menos. Vamos a coger por aquí cosilla. Vale. Vámonos a ver a Zenia. Un
miembro menos del cultillo. Sí, ahí está. Acá. De hecho, ¿dónde está? Ella hay una atalaya. Vamos. Hablar con Senia. Aldea de... Pesa. Voy a poner... he tropezado ahí. Ya perdió de vista el punto. Joder, que bien se me metiste con el entorno, el iconillo. Qué barbaridad. Allí. Ahí está Senia. Templo de Atenea Nedusia. No veo soldados. Solo piratas. Parece que toda la isla les pertenece. No se da cuenta. Y te lo ha dicho Febe, que está lleno de piratas. Vale, vamos a pillar aquí esta tarde también. Y aquí. Y ahora vamos a hablar con Senia. Ok, Maldoran. Vamos a hablar con Senia. A mí esta ya me da miedo, ¿eh? Es que no veas qué pedazo de día. Ya verá. ¡Dios es piedad! ¿De verdad suplicas piedad? Todos los esclavistas que osen comerciar en mi isla serán marcados como esclavos y los mandaré a Ática como siervos del sistema con el que se enriquecían. Venga, llevaos a esta escoria. ¿Los piratas no erais esclavistas? ¿Quién eres? Me llamo Cassandra. Bien, Cassandra. También nos toman a todos por asesinos. ¿Por qué no debería matarte aquí mismo? Tengo entendido que vendes información. Sí, entre otras cosas. Busco a alguien. Colarte en mi ciudad es una forma bastante curiosa de presentarte. Tenía que hablar contigo directamente. Y dudo que tus piratas me dejaran venir y llamar a tu puerta. Bien, habla. Busco a una mujer. Se fue de Esparta cuando yo era pequeña. Necesitaré más información, Cassandra. Las marcas que tiene en el brazo forman la constelación del águila. Bien, eso ya me resulta más útil. ¿Y quién es esa mujer exactamente? Hasta si podemos decirle es que... mi madre. No la he visto desde que era pequeña. Entonces estás buscando a tu familia. Sí, algo parecido. En ese caso, no es una misión fácil. Y que fíjate, si ya Cassandra de por cierto, fíjate la otra, Aspasia, lo ataque, que esta le llega al hombro, ¿eh? Buscarte. ¿Aspasia? Es que una, la Marion Potra. Me dijo que quizá tengas grandísimo. Información que me ayude en mi búsqueda. Sí, pero esa información tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Te lo podrás permitir, seguro. ¡15.000 dracmas! La madre que la parió. Menos mal que voy llenísimo. Toma, de dinero. Aquí están tus dracmas. No hay nada como una buena bolsa llena de monedas. ¿Cuánto tardarás en conseguir, Leon? Ya la tengo. Tu mirrina ahora navega con el nombre de Fen. Comenzó como de mi tripulación, pero nos separamos hace poco.
También me tengo en cuenta de esta mujer. Ahora, grande es grande. Mira, esa es mi Rina, con el vestido rojo. Esta. Partiré pronto. Zeos es tu hogar. Pero esta no es mi verdadera vocación, mi propósito. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. Espérate, si es grande, ¿eh? A ver si ya se notaron... Qué grande es Senio. Es que me impresiona mucho lo grande que es. No puedo evitarlo. Yo soy un taponcillo. A su lado. Zeos está muy lejos de Esparta. ¿Cómo os conocisteis? En el mar, hace tiempo. Yo vi en ella una vida mejor. Y ella vio en mí la libertad. Las olas eran nuestras. Cuesta creer que fuera pirata. Es de esas mujeres que, cuando se proponen algo, lo acaban consiguiendo. ¿Estuvo en tu tripulación? Durante un tiempo. ¿Por qué se fue? Le importaban demasiado la política y la guerra. Una buena pirata echada a perder. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. ¿Sabes dónde está ahora? Partió hacia el sureste con su tripulación. Su vocación la llamaba. Gracias. Oye... El hogar no es un lugar, es la gente que te acompaña. Si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. Bueno. Esta es la que más de los tres, esta es la que más ayuda, de hecho. De que no puede hacer nada. Joder, que fíjate. Y Cassandra está ahí alta, ¿eh? Hombro. Mira. Le llegamos al hombro, ¿eh? Vale, siguiente punto. ¿Dónde dejo aquí? Vale, siguiente punto. Hostia, va a estar muy lejos. ¿Cuál está más cerca ahora? Corintia. Y el otro era... ¿Qué hay aquí? Está Hipócrates, ¿no? En Argólide está Hipócrates. Y aquí en Corintia, Antusa. Va a ser Antusa, que está más cerca. Mira, aquí está uno cerca del otro, mira. Mira. Mira qué bonito. Bristón. Y Sotera. No, este es Hipócrates. Sería este. A ver, podemos hacer las misiones de esta mujer, pero no... me salen aquí. Líder de los bandidos. Islas de plata, Mícono. Islas piratas. No te sé qué, el cofre de la nación. Vaya por Dios. Habla con Demócrito. La que no me ha salido. ¿Dónde está? No, Fucida no. Aquí. No sé qué está aquí, mira. Una gran escapada. Misión de Corfú. No sabía que me saldría con las misiones. Esta es la del DLC. Este crossover. Hombre, yo no sé cuánto me dirá Senia. A ver, vamos, 2 metros. O por lo menos. Así que tenemos aquí. Y tenemos... Claro, aquí tenemos secundaria. Cueva. Sí, sí que está aquí esta. No sabía que no. Pero sí. La haremos también más adelante, a ver. Pim, 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 pim. Viaje rápido. Me voy a cargar a estos dos. Y nos vamos aquí. A Corinto. A ver a Antusa. A ver.
Y no. Ah, bueno, el puntillo este que nos ha dado de habilidad. A ver dónde lo ponemos. A ver aquí en combate. A ver los miembros. Vale, Maffer. ¿Cómo sigues, Maffer? Este de aquí. Este que ponía de sirra este. Ah, no, coño, citera no veo. Es que como aquí no puedes agrandar las letras, en el bájala sí deja poner los textos un poco más grandes, que es que no te deja. Ah, me alegro, Maffer. A mí ya mismo me toca, o sea, a mí me tiene que venir mañana. Me tiene que bajar ya mañana. Pues entonces, vámonos. Bueno, ya hemos hablado con esta mujer, con Senia. Entonces, vámonos. No, aquí no, aquí. Joder. Aquí. A mí me tocaría ya mañana. Por Dios, que me baje ya, porque... Madre mía. Ah, es como chuleta mal. No sé si me la habrá puesto por aquí, Maldorado. No he visto lo de las chuletas, ¿no? Me parece que no. Bueno, muy ricas las chuletas. Yo comí o... ¿Qué es lo que he cenado yo? Ya, que no me acuerdo. ¿Qué hemos cenado aquí? Ah, asadura con patata. Yo me infantil del foster... ¡Qué rico! Ah, no, chuches. Calla, que he leído chuletas en vez de chuches, Maldorado. Fíjate, fíjate que bien lo he leído, Qué rico del Foster. Con un pedazo de pastel que aproveche, Maffer. Que yo bien, Maldorado. He leído chuletas en vez de chuches. Así estamos ya. A ver, allí. Vamos a por los cultistas estos que hay aquí dos y luego a Corinto. A ver a Antusa. A encontrar más pistas de Mirrina. Bueno, con todo lo que nos ha dicho Senia, yo creo que hay pistas más que de sobra, pero bueno. A seguir las pistas que nos ha dado, que nos han dado. Uy, que me ven. Me han visto, mierda. Y luego hay que volver con Aspasia, que es lo que nos ha dicho. ¡Qué rico, Maffer! Que aproveche. A ver, va a matar al miembro este del culto que está aquí. Mira, los cerdos por aquí. Que pierdo. Lo tengo marcado, pero es que como tiene un color tan... tan parecido al entorno. Ala. Ahí uno puede ir lanzando veneno. Cerdo. La rana. Venga, por este. Ey, 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 ey.
Cuidado, cerdo. Bueno, que viene el refuerzo. Es que tengo que darle a este que me he cargado aquí antes de irme. Así que me voy. Allí enfrente echando hostia. Vete, métete aquí abajo. Que se va a llenar eso ahora, pero por un tubo. Yo me voy. Se va a ahogar de todas maneras, no te preocupes. No sé si estoy siguiendo la... He perdido la marca. La marca que tengo arriba. De otro miembro del culto. Es que entre que van mercenarios y va todo Cristo y digo, no, me matan. Entre dos. Me gana. Está aquí. Mira esto. Psycho este. Miembros del culto. A ver. Confirma que hemos matado. Confirmar que hemos matado a este antes de que vengan más. Y ahora me voy. Voy ahora a Corinto. No, a Corinto sí puedo, claro. Ahora. Me alejé de aquí un pelín. Culo. Mira, mira, mira cómo está esto. Aquí hay dos buscándome. Me voy a ir. Ah, meterme aquí en medio. Y ahora por... El clip de Ponilla bailando. Rama del culto, los adoradores de la estirpe. Por el mar navegan barcos. Buah. Mejoras navales. Vale, ¿dónde está la marca? Corinto, Asia. No veo el icono, por Dios. No lo veo, te lo juro. Allí. Me cuesta mucho verlo. Allí. Oh, pobre cerdo. Lo ha sacrificado aquí. Qué lástima.
Y a Corinto. Vamos a llamar. El caballo era abajo, ¿no? Sí. Coñe, que no lo veo aquí. Sube. Hala, vámonos. Le he vuelto por otra vez el icono que me marcaba. Nada, lo vi. Es que la ampolla pone un tono que resalte. Por lo menos. Zeus de Éfeso. Corintia. Vaya. ¿Dónde está Antusa? Bueno, espérate primero que llegue a donde la etera. A buscar a Antusa. Muro de Nicias. No quiero que me vean aquí. Uy, pues que no miren. Nosotros vamos aquí a caballo tranquilamente sin meternos con nadie. Se va corriendo. Polimnia la absurda. En fin. Que vaya nombre. Corinto. La misma pana. Uy, pues ya me metí por el cementerio. Qué poco respeto. Qué poco se me respeto. Templo de Apolo. Cuidado, paso. Perdón. A ver. Vale, entonces aquí. Alcibiades dijo que las heteras pudieran ayudarme a dar con mi madre. Vamos a hablar con esta gente. A ver qué nos dice. Estaba buscando a Antusa. ¿Está aquí? Eso quisiera saber. Ahorro hasta el último dracma noche y día para probar su divinidad. Pero cuesta cruzarse con las heteras. O sea, ¿no las has visto? No, y menos con hombres del mercader descontrolados. Las heteras lo tolerarán. Bueno. A ver. Ah, mira, aquí hay otra lupa que no la había visto. No sé, gasta el sueldo en Prostis. Debemos decirlo. ¿Tú eres Antusa? ¿Antusa? ¿Yo? Yo soy lo que tú me digas, cariño. Cobro menos que las heteras. Pero también sé moverme en un pajar. Así que su nombre te suena de algo. ¿Antusa? Lleva aquí toda la vida, pero no la conozco. Todas las heteras están cortadas por el mismo padre. La señora madre mía. Es especial. Cuando o sea, no se ha cortado un pelo, vamos. Uy, que me he hecho comiendo con el mando la tira. No he conocido a ninguna hetera. No creas todo lo que dicen. Señora, por Dios. Lo mismo que otras muchas de nosotras en Corinto, pero lo suyo no es solo carnal. Se asemejan más a un mercader y tienen escuela. Su charla está a la altura de su físico. Tiene pinta de ser un sector rentable. ¿No te interesa ser una hetera? No soy una chiquilla, Mistios. Como tenga que estudiar lo que ellas, atenderé al próximo cliente en mi lecho de muerte. Si no están aquí las heteras, ¿dónde están? Son demasiado estiradas como para ensuciarse con nosotras aquí abajo. Si las quieres, tendrás que subir la colina. El Acrocorinto están junto al templo satisfaciendo a los adoradores de Afrodita. Ya, para Dios,
Coño, tengo que ir allá arriba. Joder. Madre mía. Madre mía, hay que ir allá a lo alto. A ver. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Que sí, que ya me voy, bruto. Pues nada, hay que ir allá a lo alto, qué barbaridad. A ver, vamos a pillar la atalaya. Ya que venís aquí, no hacer todo el camino. A ver, gente, perro. Fuente de Pirene. Corinto, la ciudad de las vasijas, las prostitutas, poco más. Pues la ha arreglado ya, vamos. La ha arreglado la criatura. Te has quedado a gusto, vamos. Oh, madre mía. Vamos a coger esta aquí lo alto, la atalaya, vamos a cogerla. Madre mía. Hasta yo lo alto. No, no, vuela, las alas son de birria. Tú puedes saltar de una zona alta y la planea, pero no vuela. Ojalá volase el caballo, así no tengo yo que estar escalando todo. Bueno. Julín. Pues... vámonos para allá. Me están buscando todavía esos de allá abajo. Cueva sagrada. A ver, por aquí. Vamos a llamar al caballo. Vamos. Tiene alas, pero no vuela. Planea, pero volar no, no vuela. Muy mal. Nada más que nos ha echado hacia mí. La señora esa que estaba ahí. Vale. Y atropella a un bicho. Un templo en la cima del Acrocorinto. Eso es lo que... ¡Vamos! No hay que pelear su batallita. ¡Uy, uy! ¿Qué era que venía hacia mí? Dorotea la Fuego Lento. Pero bueno, pero ¿quién le pone los nombres a esta gente? Puerta del Acrocorinto. A ver. Cuidado, cuidado. Allí. Templo de Afrodita. Los guardias aquí estarán alerta. Aquí era la atalaya, ¿no? Vamos a subir.
Ya. El punto está aquí abajo. ¿Quiénes se creen que son? Tengo que detenerles. Ahora voy. Y hay un puntito ahí que creo que es el Salcidiades, me parece. Este mal lo recuerdo. Ay, pues tengo que venir otra vez aquí. Por lo menos no tengo que escalar subir todo lo que subí. La gente viene a adorar a Afrodita, pero las vistas son maravillosas. Este va a caer primero. Es porque tenía que hacerlo. A ver, ven aquí. Aléjate de esa gente, ven, acércate a mí. Lo que me ha dicho que haga. Que me los cargue, pero yo soy una manda. Dice que me los cargue, pues ala. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué estaban buscando a las Eternas? Uy, perdón. Ahí. Esos brutos se creían que el templo estaba dedicado a ellos. Esto está lleno de ladrones, no de Eteras. ¿Las Eteras? Son mucho más listas que nosotros. Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino. No puedo acabarme el pastel. Sí, aquí hay gente que está con la escoba, ¿eh? No bajaré la guardia. Solo le mueve el dinero. No solo eso, también el poder. Si te huele, ya te puedes despedir. ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando. Joder. Opera con una mano abierta para recibir dinero y la otra sujetando... Hombre, está ya llena. Un monstruo Maffer. Codicioso y sanguinario, eso es lo que es. Así que anda tras las Eteras. ¿Por dinero? Exactamente. Como las Eteras mueven tanto dinero, quiere tenerlo todo controlado. Prefiero que les robe a ellas mejor que a nosotros. Si conoces a las Eteras, conocerás también a Antusa. La estaba buscando. Dicen que está en todos lados, aunque nunca la he visto. Pero las Eteras lo ven todo. Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte. Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego. Me acuerdo de tener un pedazo de cruz en la espalda. La próxima vez rezad a Afrodita desde casa. Y estos son los cascos que se han abierto. Vale, está en la fuente de Pirene. Y la fuente está... Ah, vale, está aquí al lado. Vamos a hablar con este, que este creo que era el Alcibiado. ¿Qué está aquí? Alcibiado, míralo. Bonitas vistas. Ahora son mucho mejores. ¿Cuánto deseaba volver a verte? Alcibiades, ¿te acuerdas, no? ¿Qué estás haciendo fuera de Atenas? Alguien como yo siempre va de perder la cabra. Atracando mi barco en cada puerto. Pues claro que sí. Si buscas algo más que ver el paisaje, tengo una tarea para ti. Es de gran importancia que este paquete llegue a su destinatario. No lo mando yo, sino un hombre llamado Teodoro. Te ayudaré. ¿Solo hay que llevar esa cajita? Sabes que no hay que juzgar las cosas por su tamaño, ¿verdad? Algo muy pequeño puede tener un gran impacto. La cajita. ¿Por qué no lo envías tú? ¿Por qué lo tienes entonces? Llegó a mi chino, manos. Bienvenido, es chino. Teodoro, no te digo lo dentro de la caja porque es que te descojona. Con lo que hay dentro. ¿Por qué no lo envía el propio Teodoro? Eres muy curiosa, ¿verdad?
Hay preguntas que no tienen respuesta. A veces las cosas son como son. ¿Has viajado mucho? ¿Cuál es tu lugar preferido para visitar? Ah, una pregunta personal. Interesante. El mundo está lleno de lugares hermosos. Escoger mi preferido sería como elegir una hetera. Podría, pero la respuesta cambiará en función de mi humor. De acuerdo. ¿A quién debo entregar el paquete? Cerca del fuerte militar corintio verás a un hombre llamado Bardas. Es uno de sus mejores recursos. ¿Le digo que se lo mandas tú? No, Diodoro. Recuérdalo bien, Diodoro. Me encantan las misiones de este. A ver. Ah, coño, aquí al lado. Igual que lo de la etera, a ver. Mapa. Vale, el fuerte está aquí. Y las con las que tengo que hablar están aquí. Que las voy a manejar también. Vamos a entregar el paquete en un momento. Este hombre. Esto queda muy gracioso. De verdad. Inevitable, Tolkien. Vale, el fuerte es este de aquí. A ver si podemos entregar el paquete sin que no... Hay uno aquí en la entrada ahora mismo. Se me da que ahora aquí. ¿Cómo lo has creído tú? Vale, hay que ir allí. ¿Dónde está? Para darle el paquete, espero que por aquí no me encuentre. Mira. ¡Uy, este! Este está en el punto exacto para un patadón espartano, ¿eh? Espérate. A tomar por culo. Estaba puesto en el punto exacto, ¿no? Aquí. Mal hablado. No eres el Mistios al que mandé traer. ¿Qué quieres? Esto es para ti. Tráelo aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma? ¡Es la corrida de alguien! ¿Y qué pone aquí? Esto es para tu esposa, Telia, para cuando me eche de menos. ¡Habla! ¿Quién me envía esto? No has pillado lo que es, ¿no? ¿No has pillado lo que es el paquete? ¿No guarrería, Crosa? La corrida de alguien. Ya, a ver, le manda a Diodoro, le manda al Cibiades, te lo mando yo. La última yo creo que va a ser muy difícil de creer. Es que el Cibiades, en fin. ¿Qué vamos a decir ya? Que no sabemos de... Bueno, le manda a Diodoro. Bueno, esto digamos Diodoro. Esto lo va a pagar con su vida. Mataré a sus hombres. Destruiré su barco. Lamentará haber tocado a Telia. Bueno, yo me voy, que ya ha estado bien aquí la pelea con toda tu gente. Yo me voy. Aquí te quedas con el paquete para ti. En fin, las cosas del Alcibiades. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. No, me parece para ayudar al Cibiades, que es amigo nuestro, básicamente. Pues no sé, tendrá algún asunto con Diodoro y que ahora que lo quiten de mí. A mí que me cuenta. Cosas de Cibiades. Aquí están estas mujeres. Por fin has dado con nosotras. ¿Me conoces? Ida. Eso mínimo, chino. Esto mínimo, esto como mínimo. Los adoradores en el templo de Afrodita. Has demostrado ser una buena amiga. ¿Has oído eso, Ícaro? Ve casi tan bien como tú. Además,
Alguien nos habló muy bien de ti. ¡Sorpresa! Bebe. Me envió Aspasia. Trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura. Tenía que avisar a Antusa de tu llegada. Aspasia me enseñó otra palabra, emisaria. ¡Eso soy yo! Y por fin he conocido a Cassandra. ¿Ves? ¡Qué sencillo! Ahora puedo ayudarte. Supongo que es lo más correcto. ¿Quién sabe qué me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más. Vamos dentro, Cassandra. No somos las únicas al acecho. Así podremos hablar con tranquilidad. ¿Puedo ir? Siempre que estés callada. No corrompa a tu mamá. Dice Mafi. ¿Y a qué se debe tu visita? Alcibiades me habló sobre ti. ¿En serio? Yo creo que sabe más sí. que yo. Estoy buscando a una espartana fugitiva. De esto hace muchos años. Podría haberse hecho llamar Mirrina. ¿Quién es? Se trata de mi madre. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Marcos me dijo que te había criado él. ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo. Tiempo habrá de responder a tu pregunta, aunque ahora no es el momento. Eso no es, pues, no, una respuesta. Me lo creo, ¿eh? Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes. Tendrás que fiarte. Seguro. No he llegado hasta aquí sin credibilidad. Tienes mi palabra. Y tú puedes confiar, Sandra. ¿Por qué no vas a... Bebé, Antusa y yo queremos hablar. Si tú lo dices... Es que no te callas, hija. Te propongo... Ven, habla y no te callas, chiquito. Ayúdame. Ayúdanos a ser más fuertes. Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre. Una transacción sencilla. Palabra. Acepto el trato. Bueno, vamos a ayudar. Una sabia decisión, mis tíos. No he llegado aquí obrando a lo loco. Sé aprovechar las oportunidades. Sí, bueno, sé eso y que cualquiera te dice que no. Pues ya estamos. Con lo bien arma que va. Bien. ¿Sabes quién es el mercader? Sí. Por lo que dicen las devotas, debería tener mucho cuidado con él. Y tienen razón. Sus víctimas desearían no haber bajado la guardia. Yo no pienso bajarla. Verte. No estás muerta. Por ahora. Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones. Atacan a la gente en plena calle. Y eso nos incluye a nosotras. ¿Ha matado alguna etera? Somos demasiado listas para dejarnos matar. Pero hay que actuar antes de que sea tarde. Yo no soy la única que necesita ayuda. Mis chicas, vale. Amalis y Erina. Es a entender que o bien ha matado a alguna, no se ha enterado. ¿Culpa del puede ser? Sin duda, pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas, el que sufrirá será él. Damalis está aquí, en la fuente, pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte. Bueno. Vamos a ver qué dónde está estando muchacha. Anda buscando a Clio, una etera que ha desaparecido. Yo he estado demasiado ocupada como para ayudarla. ¿Y a Damalis? ¿Damalis te ha dicho qué le pasa? No, ah, Damalis. Mucho, pero conozco a estas chicas como la palma de mi mano. Aquí pasa algo. Veré qué puedo hacer por ellas. Bien. El mercader paga a sus matones con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas. Un negocio muy lucrativo, ya que estamos en guerra. Si alguien destruye sus suministros, sus hombres pasarán hambre. Exacto. Ve al almacén que tiene en el puerto de Lequeo y quema el cargamento. Todo. Después, el caos ya se encargará del resto. ¿Por qué roba a gente que no tiene ni madre dos mía. Dragmas y tenemos que ayudar a dos eteras, ir a quemar un almacén, pide poco. Hasta el contrabando es por lo poco que no ha dicho de momento, pide mucho. Sus matones pueden arder, pero no hagas daño a los inocentes. Me parece que quemar fuente de ingresos es buscarse problemas.
Quiero que vea de qué es capaz mi nueva mercenaria. Además, solo entiende el idioma de la violencia. Pues conozco a mucha gente que lo habla. Reduciré el almacén a cenizas. En busca de una chica. Varias misiones aceptadas. Vale, aquí está. Una de ellas que he dicho que estaba aquí, amor. ¿Vienes a ayudar? Un poquillo más. No pareces una espía del mercader. Lo que ves es lo que hay. ¿Problemas con el mercader, Damalis? Puede. Uno de mis clientes ha cambiado. Solía ser un hombre decente, pero ahora es ruin. Parece que en Corinto escasea la gente decente. Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado. ¿Por qué no es el mismo? Te tiene aterrada. Me hace preguntas que no sé contestar sobre nuestros dracmas. ¿Dónde los guardamos y en qué los invierte Antusa? Como si fuéramos aristócratas atenienses. ¿No puede hacer nada? No soy tan ingenua. No involucraré a las demás. Solo faltaría ponerlas en peligro. Podría, desde luego. Creo que necesita respuestas. ¿Cómo solías ser antes? Obsesivo, pero no amenazante. No llamaba la atención en los simposios. Sus dracmas ya hablaban por él. Pues ¿o qué le da valor? Iré a ver qué es lo que tiene que decir. Si no merodea por aquí, estará en su casa. Quiero que esto termine hoy. Lo hará. La gente suele mostrar su verdadero rostro al ver mi lanza, quieran o no. Ay. Vale. Y Alfie estaba por aquí, vamos a hablar con él. Decirle que hemos entregado si el paquete. No quiero luchar, debo esconderme. Que no miren, esto es muy pesado. O porque esto será fuerte. O lo que sé. Buscan a un mistio, ¿no? A una mistio, ya sea para quitarse a alguien de en medio. Y aquí está el civil. Empezaba a echarte de menos. Espero que entregases el paquete. Bardas amenazó con matar a Diodoro cuando se lo dije. Yo tampoco esperaba que el paquete fuese... bueno, eso. Fue una grata sorpresa, ¿a que sí? Si te ha gustado, ¿puedo preparar otro para ti? ¿Preparar? ¿Serás? Era mi... Estaba de que lo trajo. Me quedó bonito, ¿eh? Tenía que quitarme de encima a Diodoro y así lo he conseguido. Hay veces que me asusto. Lo que tú digas. ¿Por qué no seguimos comunicándonos con... Se ilumina nuestros... como una bombilla. Seguro que se te pasó por la cabeza cuando viste el contenido. ¿Aquí? ¿Ante los dioses? Realicemos una ofrenda. ¿Qué dice este? Quita, quita, que lo activiaste. No me interesa. Y te buscaste por neta de foga. ¡Oh, qué pena! A Afrodita le habría encantado. Puede que otra vez. Oh, qué empeño le pone, ¿eh? Qué empeño, oye. No, no. Nos quiere llevar al huerto, pero va a ser que no. A ver. No veo dónde he puesto la marca otra vez. La he perdido de vista. Allí. Dice, madre ala. Y encima lo pisa. Oye, ¿quién es que la gastarte iba ahí? Allí. Oh, Oricar, me lo llevo. A ver. Un error. ¿Nadie? No, al herrero.
ver, este de aquí es Irina. Aquí hay un herrero. Esta es la siguiente que la tenemos hasta este de Greg, la vemos con el tío ese. Yo creo que Maldo no sabe lo que es el teto, pues a mí. A ver si puedo mejorar alguna parte de la armadura. Es que como no tienen tampoco lo raro a esta obsidiana para comprarle. No es casi de obsidiana. Uy. Por aquí. Aquí está este. Ah, la tiene esta, la pista del culto. Te compro esto y no tiene. No tiene. A ver. 91. Es que no tengo para todo. A ver. Voy a vender. Ah, no, que lo he mejorado, mierda. Que no quería mejorarlo. Que quería venderlo. Lo mejorarlo, lo mejoro sin querer. ¿Qué he mejorado este? Ah, pues si lo he. No. Está en el nivel 5, que he mejorado entonces. Bueno, yo que sé lo que he mejorado. Que me he equivocado de botón. Te necesito su respeto. Vale, este está en 92, 91, 92, 90. A ver. Mejóralo. Por Dios, que no está ni en el 90. A ver, que el otro que he mejorado que no me he dado cuenta. 92, me he saltado. Pues este ya me falta obsidiana. Vende. Y bueno, bandera espartana andrajosa. Bueno, vende también las mercancías. Pasa un buen día, mis tíos. Miembro del culto de Cosmo, a ver. A ver a quién te velamos. Conviene callar las palabras vacías. Palas el silenciador. Pues vale. Continúa tu odisea. La savia se llama la sombra. Le hace la jarocha al Alcibiades. ¿Qué jarocha? A ver. Voy a dejarte dónde está la casa esa la con. ¿Dónde está el punto aquel? Va a empezar ya ahí el próximo día. Uy. Uy, uy. Uy, qué susto, coño, andaba esto. Los de por saco, hombre. Bueno, yo entiendo que si te diera un tortazo, pues me dijera, oye, otra más y te rajo, porque coño, si lo que quiero es pasar. Qué antipatía, por Dios.
Bueno, pues no se vuelve bien quejar Ocha. Imagino que algo no muy bueno. Voy a dejarla aquí donde está esto. Vale, aquí está el puntito. No. Bueno. Ah, Dios. Qué dolor. Sí, que está aquí Febe. Está aquí la niña, mírala.